Hola chicas y chicos, bueno, con este vídeo vamos a dar por terminado el curso. Entonces, hoy he decidido, en lugar de hacer un trabajo nuevo que tendríamos que empezar y no sé si vais a poder terminar, pues enseñaros los trabajos que hemos hecho durante estos vídeos, durante la cuarentena, y también enseñaros algunos de mis trabajos, ¿eh? Entonces, bueno, en primer lugar, llevo puesto el colgante que hemos hecho en los últimos dos vídeos de Aurora Ramos, para que veáis que bueno, que ha quedado muy bonito. Sé que alguna de vosotras ya lo habéis hecho y algunas otras lo estáis haciendo, de lo cual, pues bueno, yo me alegro un montón. Después tengo aquí el abanico que hicimos también en las semanas anteriores, ¿vale? Que también, pues yo creo que ha quedado muy bonito. También hay varias de vosotras que lo habéis hecho. Y bueno, también han quedado muy lucidos. Y el último de los trabajos que hemos hecho durante la cuarentena, pues ha sido este marcapáginas. Yo ya le tengo colocado en mi álbum y sé que algunas de vosotras habéis hecho y lo habéis repetido 4 o 5 veces. Y yo estoy encantada de que lo hayáis hecho y sobre todo de que hayáis aprendido algo al hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar a enseñaros algunos de. Bueno, esto va dedicado a algunas de vosotras y a algunos que os encantan los marcapáginas. Aquí hay algún marcapáginas pequeñito, todos ellos diseños de Elena Díaz, ¿eh? Hechos con diferentes hilos. Aquí tenéis también algunos otros de las revistas de bolillos también de Elena. Algunos de la revista Lace Express. Este es muy original, en dorado con el bolillo. Esto ya lo conocéis porque también durante el curso algunas de vosotras, algunos lo habéis hecho, que es el del ratoncito, el que hemos hecho durante la cuarentena. Vale. Aquí, bueno, un trabajo de cinta de un cisne hecho pues con hilo en color crudo del número 100. Esto es una pieza que fue mi felicitación de Navidad en un año, no me acuerdo, hace 6 o 7 u 8 años. La tengo aquí puesta en el álbum como recuerdo. Bueno, aquí algunos abaniquitos pequeños de torchón. Esta es una pieza, bueno, una pieza, a mí me parece una pieza bonita, de encaje, típico encaje almagreño, ¿vale? Este encaje, cuando yo os cuento muchas veces en clase que lo que estamos trabajando normalmente es el revés de la labor, este encaje se trabaja por el derecho de la labor. Es decir, esto que se ve es lo que yo he estado viendo cuando he trabajado. Entonces, para hacer los remates, te las tienes que ingeniar para rematar por el revés, ¿vale? Aquí tenemos dos piezas también muy bonitas de encaje de flores de brujas. Os enseño pues para que veáis diferentes. Esto es un abanico también de encaje de flores de brujas, hecho en blanco. Alguna de mis alumnas lo ha hecho en color y también queda un trabajo bonito. En esta página tenemos una pieza de encaje ruso, en los típicos fondos de ruso, la araña, muy típica en los encajes rusos, y la trenza, que también os he enseñado a muchos de vosotros y que habéis practicado también. Aquí tenemos una pieza que es de encaje austriaco, que se trabaja solamente con tres pares. Por eso, si os dais cuenta, el guía, fijaros la separación, solamente lleva el par del borde, de los dos bordes y el guía, ¿vale? Y se va haciendo solamente con esos tres pares y dando entre 2 y 7 vueltas, ¿vale? Aquí tenemos una pieza de encaje de Schneider. Bueno, tiene también su particularidad de que va toda bordeada con una pequeña trenza, si os dais cuenta. ¿Vale? Es una pequeña trenza que va bordeando todo el encaje. Estas son unas piezas de inicios y remates de Ulrike.
Esta pieza también la habéis hecho bastantes de vosotras. Si os dais cuenta, no sabéis por dónde está empezada ni por dónde está terminada. Es una pieza muy interesante de hacer. Esta también es una pieza, bueno, en redondo, también de Ulrike. Os digo lo mismo, aquí tampoco se ve ni dónde está empezado ni dónde está terminado. Aquí tenemos algunas muestras de encaje de Flandes. También es un encaje que tiene una particularidad importante, y es que, si os dais cuenta, lleva un fondo que parece punto de la Virgen, y se trabaja con el doble de pares que trabajas un encaje normal. Esto también es un encaje de Flandes, ¿vale? Aquí tenemos encaje de Tonder, piezas muy bonitas, a mí me parecen unas piezas preciosas. Esto también es encaje de Tonder. Aquí también tenéis un pañuelo de encaje de Tonder con el típico agujero de Copenhague, muy, muy característico del encaje de Tonder. ¿Vale? Esto es una de las diferencias importantes que tiene el encaje de Tonder con el encaje de Bux, el agujero de Copenhague, ¿vale? Esto también es encaje de Tonder. Y esto, pues también. Aunque veáis que la tela está un pelín arrugada, no es arrugada, es que es una tela de un pañuelo antiquísimo que era de mi abuela. Y pues bueno, me apeteció ponérselo como recuerdo porque el pañuelo estaba muy estropeado. Y bueno, pues pude aprovechar este trocito, y no sé si otro trocito, no. Creo que este también tenía algún... No, solo pude aprovechar este trocito y decidí pues ponérselo en esta pieza, ¿vale? También es encaje de Tonder. Aquí tenéis un collar, algunas ya me lo habéis visto en algún encuentro que lo he llevado, es un encaje, es un collar de encaje ruso, ¿vale? Con algo de pedrería, lleva unas piedrecitas de azabache irregulares, si os dais cuenta no son perlitas, son piezas... Y no le tengo puesto broche porque yo lo utilizo algunas veces con blusas y lo que hago es pasar un pequeño hilván para llevar sobrepuesto. Vale, ahora os voy a enseñar algunas otras piezas. Bueno, continuamos, os voy a enseñar aquí, hay algunas otras piezas también muy bonitas, y os voy a enseñar alguna que todavía ni siquiera he publicado en Facebook, ¿vale? Vale, aquí tenemos una pieza que ha sido, bueno, es encaje de cinta estrecha de Idria, y esta pieza se ha hecho como iniciativa de la escuela de Idria durante la cuarentena, y se ha ido haciendo una cadena. Lo que se pretendía era llegar desde España hasta Eslovenia, imaginaros. Pues se han hecho tal cantidad de eslabones con este mismo patrón, que no sé si se habrá llegado a Eslovenia, pero vamos, cerca se habrán dado. Se han hecho de muchos colores, mezclando hilos, pero bueno, esta ha sido mi aportación a esa cadena. Bueno, aquí tenemos una pieza de chantilly hecha en hilo del 150 DEN, seda. Es una pieza de Ulrike Walker. Yo creo que es una pieza muy bonita del libro de corazones. Aquí tenemos algunas piezas de encaje de Hinojosa. Esto es un diseño de Carolina de la Guardia, ¿vale? Es un cisne, pues bueno, donde se practican algunos de los puntos característicos del encaje de Hinojosa. Aquí tenemos también una flor cruz, como se quiera ver, donde se hacen también las vueltas, que son muy, muy, muy características del encaje de Hinojosa. Bueno, aquí tenemos algunas piezas de encaje de Barjac, ¿vale? Esto es un encaje también, el fondo, vais a decir algunas que os suena a un fondo de punto de la Virgen. Bueno, pues sí, es un punto de la Virgen hecho a filigrana, ¿vale? Ya os enseñaré a hacerlo en algún momento. Estas piezas están todas hechas en seda de 150 DEN, en diferentes colores, ¿vale? Y son piezas también diseño de Ulrike. Aquí tenéis en azul celeste,
también piezas muy originales, muy bonitas. Si os dais cuenta, pues el fondo es todo el mismo fondo y luego lo único que varía son los puntos que se utilizan pues para los nutridos, para los rellenos. Esta es una pieza que a mí me gusta mucho, una pieza que me parece muy original. Aquí tenemos una pieza de encaje de policroma de Cluny. Es un diseño de Arcela, de mi amiga Arcela Lemaitre. Y bueno, es una pieza también muy, muy, muy bonita, muy original. Si os dais cuenta, se van intercalando el color de las hojas de guipur. ¿Vale? Es una pieza muy, muy, muy bonita. Muy lucida para una aplicación de un vestido. Yo de momento la tengo puesta aquí, pero vamos, seguramente las que sigáis conmigo me la vais a ver puesta en algo de en alguna pieza de ropa. Bueno, aquí tenemos algunas piezas de Duquesa Witoff, ¿vale? Este es un encaje de los que yo conozco, quizá el encaje que tiene más técnica, ¿vale? Si os dais cuenta, parece casi tela. Son piezas que parecen, pues eso, parece tela. Tiene una característica muy importante con diferencia a otros encajes. Y es que si os dais cuenta, lleva el borde, todo bordea, todo, ¿ves? Los nervios de las hojas, eso se llama rulados. Mirad en esta pieza también, que se ve muy bien, en esta flor. ¿Veis? Se ve perfectamente el hilo que va rulando cada una de las piezas. Son piezas muy, muy originales. Aquí tenéis también más piezas de Duquesa Witoff. De este encaje, es un encaje que a mí me encanta. Me encanta hacer y bueno, tengo muchas, muchas piezas hechas. ¿Vale? Esta es una pieza muy original. Que lleva un pequeño rip, si os dais cuenta que sobresale. Esta pieza, si la vierais por el revés, es completamente diferente porque no se ve nada de los relieves que se ven por el derecho, porque, claro, se trabajan primero los relieves y luego el fondo, con lo cual pues no se ve. Esta también es una mariposa de Duquesa Witoff, una pieza que a mí también me parece muy bonita. Vale, yo le metí un tono un poquito de azul pues para darle un toque así más original. Yo creo que es una pieza también muy bonita. Aquí tenemos Rosalina Perlada. Muchas conocéis el pañuelo mío de Rosalina Perlada, que lleva la esquina tan bonita. Bueno, pues estas son otras piezas distintas. Esta S es un diseño mío. Y estas otras piezas pues son piezas de Sir Judith, de la hermana Judith, que ya falleció pues hace un par de años y que bueno. Aquí tenemos tres piezas de encaje de duquesa tradicional, duquesa de brujas tradicional, ¿vale? Empezado y rematado como lo hacían ellas antiguamente y como aún se sigue haciendo en brujas, ¿vale? Son piezas de una profesora que se llama Annick Wills del Can Centrum de Brujas, ¿vale? Y son estas tres piezas, que son piezas también muy muy bonitas, ¿vale? Están trabajadas con hilo del 72 y esta que está en crudo del 82, ¿vale? Un poquito más fina. Aquí tenemos más encaje de Flandes, piezas parecidas a las que os he enseñado en el otro álbum. Aquí tenéis un pañuelito de Flandes también que bueno, más adelante lo vais a ver en algún sitio colocado, ya os contaré. Este es que no está pegado. Bueno, aquí tenemos algunas piezas de chantilly trabajadas en hilo de seda negra del 420. Son piezas diseño de Ulrike.
Esta en concreto es también del libro de corazones. Y esta es una pieza que todavía no está publicada, ¿vale? No la ha publicado todavía. Esta es una pieza también de chantilly, trabajada en hilo de seda del 420. Es un diseño de mi amiga Arcela. Esta es una pieza que he terminado hace muy poquito. También es un diseño de Ulrike. Tampoco está publicado todavía. Y pues lo va a llevar mi hija en su cestita de las alianzas el día de su boda. Así que esta pieza todavía no la he ni siquiera publicado en el Facebook. Os la enseño a vosotros, pero todavía está no la he publicado en ningún sitio. Y bueno, por aquí ya se acaba. Ahora os voy a enseñar. Estas las dejo aquí. Algunas piezas de encaje de Cantú. ¿Vale? Es un encaje pues también de cinta y bueno, son muy originales. La flor de Cantú es una flor muy, a mí me parece muy bonita. Se puede aplicar a muchas cosas, a muchos trabajos, ¿vale? Y estas son piezas también de Cantú. Vaya con la mosca que nos está dando la lata. Y bueno, aquí tengo también una pieza que también os quería enseñar, que es una pieza de encaje ruso con abalorios, diseño de Elena Gorbunova. Y bueno, es una pieza muy original, mirar el revés, donde apenas se ven los abalorios y sin embargo, fijaros por el derecho, qué preciosidad. Aquí las bolitas no se van metiendo como habitualmente hacemos en los encajes, en los rosarios que metemos con ganchillo, sino que las bolitas van metidas en el propio bolillo. ¿Vale? Vale. Y bueno, luego tenéis algunas piezas colgadas que también podéis ver y algunas de vosotras ya conocéis. Esa es la famosa encajera de Duquesa Huito. Esas son piezas de encaje de policroma. Todas ellas de diseños de Ulrike también. Y esa es un diseño de encaje de chantilly, que estuvo expuesto en el Museo del Traje, en una exposición que hubo pues hace un par de años. ¿Vale? Este es el pequeño pony, también de Duquesa Huito, una pieza que a mí también me gusta mucho. Y bueno, para terminar y para despedirme de vosotras, os voy a enseñar un regalo que me han hecho en estos días. Vale, he comprado un libro a una señora que lo vendía de segunda mano y me ha mandado de regalo estos dos bolillos, que son bolillos antiguos de la zona de Monóvar. Si os dais cuenta, fijaros qué bolillos tan grandes comparados, por ejemplo, con los que yo trabajo habitualmente, que son estos bolillos, que son los típicos bolillos suizos, ¿eh? A ver, esto lo importante es que antiguamente, estos bolillos son para trabajar hilos gordos y para trabajar en vertical, en almohadillas verticales. Entonces, este bolillo, para trabajar esos hilos más gordos, de incluso lanas, pues tienen que ser bolillos que pesen, ¿vale? Para que puedas tensar. Sin embargo, este bolillo apenas pesa y es para trabajar hilos mucho más finos, sedas, algodones finos, ¿vale? Aquí tenéis también, fijaros la diferencia, un bolillo pues de la zona de Vinche, fijaros la diferencia, y si lo cogierais al peso, pues es una barbaridad. Pues esto es para trabajar, vosotros no podríais trabajar con un bolillo de este tipo una seda del 420 ni una seda del 150 den, sin embargo eso se trabaja con este tipo de bolillos más finitos. ¿Vale? Pues quería enseñároslo porque me parecen unos bolillos muy bonitos. Y bueno, algunas de vosotras ya los habéis visto porque cuando hicimos el árbol para el trabajo de fin de curso del centro
de Toledo 2, también lo utilizamos en el centro de Santa Bárbara, pues hicimos un árbol con lana y utilizamos este tipo de bolillos. Supongo que algunas os suenan ya. ¿Vale? Y bueno, pues nada más. Espero que estos vídeos que hemos grabado durante este tiempo que hemos estado pues en casa, aprovechando pues para hacer cosas que no nos da tiempo a hacer habitualmente, os hayan servido para, bueno, aprender cosas, distraeros un rato. Y bueno, pues espero que os haya gustado este fin de curso, que os hayan gustado mis trabajos y espero veros el año que viene, chicas.